Nivel, vamos por la salida. Cali 7 Charlie. Uy, Cali a mí 7 esa, Charlie. esa Liberty de Latin Sky sí me gusta. Quedan 100 bits. Es hermosísima esa Liberty. Yo así voy andando con la de Bianca, LOL. Oiga, Luis, ¿y usted se ha retirado de Latin Skies? No sé. Porque si quiere entrar a Golden Sky. No sé. Igual hay tiempo para pensarlo, marica. Golden todavía le falta. Falta 100. Va en enero, febrero. Hasta después, si le digo. Tampoco yo. Yo iba a decir que para finalizar el año tienes que tener una caravana para poder Golden Skies. Es que igual no. Se puede hacer, pero sin. Sin que la aerolínea sea legal aún. Arango, ¿y cuándo la liberi? Perdón. G675. Gracias, marica. Las texturas, marica, sé yo que las iba a hacer. Yo no sé hacer esas vainas. No, marica, entonces nos quedamos en libre. Sin textura. Pero para Wilco, qué porquería, qué gracia. Papi, vamos, si vamos a hacer soporte, a veces no me tiene que haber, marica. Si no, si marica, si no la buscamos en. Si no, yo descargo el paint kit y empezamos a hacer esa. No, hay que hacer, es complicado. Lo más complicado es conseguir el paint kit para el 2004. Ya te ya lo conseguí, eso está Wilco. Sí, rótelo y yo les ayudo. Ya veis la llamada de la página. Pero Lucio también me ha hecho nada todo el día, ¿no? Volar y llamar, pero yo ese. ¿Qué cosa? Usted no ha hecho nada todo el día, solo volar. Marica, ¿cómo que no? En la mañana fui a la universidad. Como de ¿Ah, 6 a sí? 10. Claro, usted trabaja bueno, como a las 4 de la mañana, ¿no? Yo no Sí, sé. marica. Y mañana tengo ya el último papel completado. Entonces ahorita este vuelo me largo a estudiar y ya. No hago ni mierda más en el año. ¿Verdad que usted sale como ahorita, nomás en noviembre? Yo ya, o sea, yo ya quedé clase la semana pasada, ahorita estoy solo parciales. ¿Ya cuándo acabas todo eso? Mañana. Luis, ¿qué Pero marica, semestre vas? el colegio mismo es igualito al suyo en los horarios, yo también mañana termino todo. Bueno, es colegio, es universidad. Pero es que mi colegio fue fundado por la UIS. Ah. Luis, ¿en qué semestre estás? Segundo, ja. ¿Cuántos son? 10. Ah, no, marica. ¿Por qué no me sale estudio de acción? Cuando acabe la carrera me voy a meter a hacer las horas de vuelo. ¿Cómo así? ¿Más la fácil que la Quiero mamá? sacar las CFI. No, 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 CFI. Estados Unidos. Ah, la destructor. Sí. Ah, pues aquí es Estados Unidos. Marica Santiago, ¿qué spot es ese? ¿Ese no es el 5? ¿Ese es el 5? Santiago El siempre 5 tiene el queda. mismo problema en el spot. El 5 queda, el 5 queda sobre Charlie 2. Sobre el Papa. Ayer también, ayer que volamos con Santiago, también lo mismo, marica. Spot 5 y no sé por dónde era. Era mala. Mi jefe más en el 1 o el 2, ustedes ya son de. ¡Ah! Yo igualmente siempre pido uno o dos también. Pues Solo soy yo perfecto. siempre me hago la puerta 10. Bueno, Santiago, ¿ya aprendí motores? Motores encendidos. Listo, empieza a rogar que yo detrás suyo. Digo que me he dado cuenta que estos últimos, esta última vez que he volado, en la real enciende motores y uno no se apunta cuando yo le enciende, uno se da cuenta cuando está rodando y ya, manito. Ya los motores me escuchan cuando están encendiendo. Raro. No, en Bucaramanga, pues no sé cómo sea, pero es que en Bucaramanga, América, el PTU suena instantáneamente. Como prenden los dos motores de una vez, el PTU suena en un segundo. Pero, Sí,
Pero empieza eso, depende de nuestro dos. Ese es de los ruidos más, es de los sonidos más lindos del Airbus. A mí el PTU me encanta. A veces la gente se ríe. Lo voy a pasar por encima. Cuando el Airbus hace eso, se ríen. Que el perro ladrando. No, la gente le da. La gente ni afrenta la costilla, manita. Arango, ¿cuánto es el área de protección de para el circular en Charlie? ¿Quién es el LAN? ¿Quién es el LAN? Tengo la verdad, va a la manera hasta que yo no me acuerdo, es como de 4, 3, de 3 creo que es para Bravo, no es como de 6. Es que no estoy seguro. Sí. Voy a ponerle la de 6. Yo soy de 4, 1, 5. Pero igual usted haga lo de dejar 25, se abre 30 segundos y ya no pasa nada más. Sí, pero es que iba a poner un fix info para no salirme. Ah, ok. Gracias a Dios. Muy buenas tardes, damas y caballeros. A ver, vamos a salir con Flaps 1. Déjame hacer el capitán Alan. Bienvenidos a su vuelo LAN 4125 con destino a la ciudad de Paso. Bueno, ya listo para pushback. Listo, sal de una vez, Luis, que ya estamos rodando. Sí, allá veo un LAN. El LAN es de Santiago. Ay, ahí te veo ya la textura blanca. Este soy yo. Si yo estuviera facilitado, me colocaría una falla de motor para proteger fallas. Eso es bacanería. Marica, es que en Flexing Lab sí se puede simular eso bien. Estoy intentando simular eso en Aerostop o en Wilco y usted termina en la mierda. Debe porque uno lo puede programar de la MCD o cambiar, pues en Aerostop no lo puede programar nada de eso. No, o en Wilco, que si usted simula falla de motor, el. Ay, ¿quién se conectó en torre? Ay, ¿quién fue el marica? El Ekamemo no te dice nada, Wilco, marica. Es que Sebastián Figueroa. Un tal Sebastián Figueroa. ¿Quién es ese? No, ojalá lo escuchamos. In my life. Marica, estuve a punto, ya me aventé. Espere. Cabina estéril. Despegue. Bueno, ya te hago gustar, pero dice lo que dice lo que dice United with Charles Red to copy for the part of the pasto. Ah, no, pero no mato. ¿Para qué se me conecta? Inglés. Y no me ha respondido. Son buenos, si lo hicieron ahora. Yo no sé, Santiago, ¿para qué lo contactó, marico? Estoy de la Sevilla. No, marica, me reporta de huevón. No, sí, hablar de salida. No, usted dice que no. Marica, es que no. Si usted ya está en el punto de espera, usted no tiene que contactarlo. Usted se va ya. Lo que pasa es que a mí me cogió en toda la plataforma. Yo quería acorcharlo, pero a mí es que no. Me tocó repetirle el coche. A mí no me ha contactado. Porque no te estás moviendo. Sí, me estoy moviendo. Ya estoy terminando de hacer pushback. Manténganlo ocupado. Ella te da el ocupado.
La tienes que decir, es en área, we'll clear to pass us, file code 7, Charlie of Arthur, Klein, and take flight 200, score 1001. Can we have hacks, fine. No, cuanto más me desconecte ya sí me va a comenzar a joder. Necesita este video, lo que en el aire. No me importa, por favor, quiero hacer un aire. Voy a ver, no se me reinicia el transponder y sección 1. Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin del band. Señal manual a la derecha. Hasta la próxima. Que tengan un vuelo seguro. Park brake off. Ay, marica, cochamos a ese huevón. No. Salga más bien. Ah, es que man, se demora. Pero ¿y qué tanto se demora si nada más están ustedes dos? Sí, yo pensando que no iba a haber control y destiné solamente 0.2 para el rodaje. Va a llegar justo. Sí, no puedo frustrar, si frustro me vuelvo a caer. Ahora me está contactando a mí. 1181. Esas son las venas que a mí no me gustan. Yo a veces lo spameo de mensajes cuando me conecto como controlar y lo veo. Sí, como 16 mensajes me llegan. No, es que me da cola cuando se conectan así. Ahí también, o sea, que uno ya va saliendo y que se conecte. O sea, yo sinceramente cuando veo a alguien que va saliendo, yo no lo hago conectar. Yo no lo hago contactar. Te tienes que ir y ser una nada, güey, tan güey, chido. Line up and wait, 0-2-0-2. 0-2-0-2, correct. Santiago, ¿cuánto tiempo fue ya en el aire? 45 segundos. Gol, cierra kilo 101, muy buenas tardes. Control torre. Ok,
que control torre, Cali torre, no joda. Gol Sierra Kilo 1-0, 1-0, 1. Adelante. Aragón. Gol Sierra Kilo 101 con un plan de vuelo enviado hacia la ciudad de Pasto. Ya en taxi de rodaje, camino al punto de espera. Lista la copia con información delta bordo. Normalizada Cali 7 Charlie 1603. ¿Podría por favor repetir la información para el gol Sierra Kilo 101? Se le entrecortaba la comunicación. Mantengo el segundo. Latin Sky 0-0-9, win 3-1 for the best 1-7 knots, clear for the takeoff. Clear for takeoff, Movis 0-1, Latin Sky 0-0-9. Golfo Sierra Kilo 1-0-1-0-1. Autorizado la ciudad de Pasto, salida normalizada, Cali 7, Charlie. Siendo al nivel de vuelo 220 y respondan 1-6-0-3. 1-6-0-3 para... 1-0-1. Respondemos al 1603. Salida por Cali 7 Charlie. Nivel de vuelo 220 aprobado. Su colación es correcta, altímetro 2983, alinee y mantenga pista 02. Alineamos y mantenemos en pista y altímetro 2993. Gol Sierra Kilo 101. Plan 4125, switch to Unicom 122 decimal 8. Bye. Unicom 122 decimal 8, goodbye. Vaya, y Santiago está hablando inglés también. Claro, papá. Tocaba corchar y sin madre, ¿quién lo manda a conectarse? No, yo todavía para el inglés sí, no. O sea, apurado el español. Era un inglés costín mucho mejor que Arango. Eso yo creo que está Fidalgo. que ahí no jodía cuando yo le tenía un pavor a Ibao, juez puta. Cuando le tenía pavor, pero pavor a Ibao, me daba tembladera como viera a alguien conectado. Tienes Sky 009, which is the only one to do decimal. Hey, bye bye. Como la lengua. Thank you, good day. Como si la tuviera entre los dientes de la lengua. Eso no se le escucha nada, marica. Nada. Uy, marica, y Santiago habla, pero que nadie lo calla. Uy. No, se va a mamar una muteada, pero completa. Mutéme, a ver, mutéme. Ya lo tienes muteado. Hasta ahora lo muteo en el... 0101, vientos de 2, 3, 6 grados, 15 nudos, autorizado a despegar la pista 0. Arango, muchas bolas. No, mire. Gol Sierra Kilo 101, para... autorizado para despegar, para viento Charlie, copiado. 7 millas, el radio. Pepe, pero hermano nos sacó con una separación. Para nada.
100 knots. American Airlines 67, good day, Alfonso Boni Aragon, request flight plan clearance to runway 02 to Cucuta Airport. Joder, puta, la brisa me está sacando, vale, no joda. Joder, madre brisa, de 13 nudos me sacó de la pista apenas despegué, oye. Muchachos, ya me está sacando la batería de la tableta, así que hasta ahorita lo acompaño. No joda. ¿Eso qué es, Electricaribe? No, Cali, ¿qué te pasa? Ah, porque acá por lo menos dura medio como 15 minutos, 20 minutos. No, no, es que... Acá en Bucaramanga la electricidad es buena, ¿cierto? Esta conexión del Discord está viendo es con la tableta, bueno, entonces por eso no... Anterior esta era con el portátil. Me quedé sin batería. Chao. Chao. Chai. Ven acá, ¿quién es el que está haciendo? Tengo un tráfico aquí bien cerquita. En este avión, como haga caravana de más de dos personas, se me vuelve loco el piloto automático. Porque se me pierde el piloto automático, vale, se me desengancha. Este man, ¿cuándo se despide? ¿Cuándo? ¿En qué punto? Y es cierto, la lógica del asunto. Y volver a echar
El ¿Muera hacer el video de cómo es el circular? ¿Qué? ¿Qué? ¿Muera hacer el video de cómo es el circular? Yo no. Sí, Marcos, que no han tenido todos los documentos. Ah, Lucho, no se está ahí. Pero ustedes no jodan, si hubo separación, porque no jodan, no los veo. Bueno, en descenso, reduciendo a 240. Llevo los spoilers y todo puesto, pero nada, la velocidad baja muy lento, que voy bajando a 2400. Miércale, tengo un tráfico, ¿qué? ¿Me estoy pasando alguno? Yo creo que nos vamos a estar esoteando nosotros. No, yo estoy lejos de ustedes, pero es que me salen unos tráficos aquí. Hay dos tráficos que me los estoy pasando. Creí que eran ustedes, pero ya me los estoy pasando según el avión. Pero en Ibao no, ustedes están bien lejos. Y mierda, y este Santiago como que lo llamaron y se fue del computador y lo dejó solo, ¿eh? ¿O tú ya estás haciendo la espera? Yo ya estoy haciendo la espera. Ah, sí, pues. Se tiene muteado el weón. Yo no le he muteado. Y ahí yo vi una pasta. Ay, yo vi una interesa. Ay, marica, no veo nada. ¿A cuánto hay que pasar sobre Mercader? Unos mil. Yo ya estoy terminando la espera, Luis. ¿Luego pasar? ¿Será que no alcanza a pasar? ¿No te alcanza a meter? No te he visto. No, pero igual luego alguno de los dos le caga la aproximación al otro. Si quieres yo hago otra espera. ¿O a la larga? A luna, o sea, no hagas un 360 no, enseguida, man, al ya. 180 nada más. Ya está muy pegados. No, ahí usted ya se está metiendo, usted se alcanza a meter. Ahí ya lo tengo.
Marica, esto pasa rozando las montañas. Y está serenando, ¿viste? Ahí hay agua. Listo, Luis, meta si hay una, ya lo voy a bajar más. Ah, pero espérate, todavía no puedo poner estos chocorejos porque voy a 250. Los wiper, como se llama esa vaina. Vamos a ver. Luis, bajo a 8100 o sigo en 8400. Ya usted va visual. Entonces vamos visual. Listo, caballero, visual. Y se mete a la pista como pueda. Y si sabe hacerlo en 45 y toda esa vaina. Sí, ya le expliqué. Marica, ahí veo la pista, pero es que está, o sea, no, veo un montón de nubes, tengo una visibilidad muy reducida. Frustre. Pues marica, vamos a ver, si me estrello honorífico, pero bueno, ahí vamos. Sí, que puede estar viento en calma, pero la verdad está nublado y está lloviendo. ¿Cuánto que es el mínimo? ¿8000 qué? Que no he mirado cartas. 600. 8-4. ¿Qué 8-4? 8600. Pero yo por ahora no tengo visual de nada, o sea, está todo totalmente tapado. No, y te creo, porque... O sea, lo malo de ese, el FS Real ese, es que mete mucha nube, o sea, mucha niebla. Por lo general siempre pone niebla. Sí. Y ahora en tiempo de lluvia, peor. Estoy pasando por el aeropuerto, acá lo veo, tengo a mi derecha. A tu izquierda será. Opus come muchos frames. No sé. Raúl lo acaba de instalar, pero yo nunca lo he usado. Pero puse solo motor. Sí. Y también cámaras. También configura cámaras. No, a mí solo me interesa el motor. Las cámaras sí sé que bajan frames. A ver cómo le fue a Santiago. A Santiago no ha llegado. Marica, voy a ir hasta el localizador y ahí me devuelvo. ¿Frustró? No, voy hasta el localizador normal, voy al localizador y vuelvo. ¿Qué era el localizador? Si el localizador es el rumbo. Bueno. ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer? Para ver si sigo con la espera me meto. Dele, yo voy a seguir en afro, tranquilo. Me hagas seguro que la circular es hacia, que es 8000. No es a 7600. 8700. No, 8700. 8600. 7600 es para categoría alfa y bravo. El aeropuerto está a 5817. El man de Cali, mucho hijo de puta, se metió para sacarnos a nosotros y ya. Vamos a encender el terrain. Pero ven acá. Yo voy a nivelarme porque yo veo que me voy a meter contra esa montaña como esta cojoda siga bajando. Bueno, ya estoy en 8900. Joder, es que tengo que confiar en este aparato, pero uy, no, me da miedo. Si eso no le da miedo confiar en el avión, ¿no? Sí, marica, porque veo las montañas, ¿sabes? Yo veo que va en descenso, 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 y las montañas las veo ahí bajito.
Lo que no quiero es que después me diga que tengo que, o sea, tengo que reaccionar y lo que voy a hacer es hacer movimientos bruscos. Eso es lo que evito. Bueno, yo creo que ya. Mierda, ¿y por qué se desenganchó ahora el maricón este? Turbulencia, ¿qué? Esta metida a paso está muy perra. Ya llegó. En final, en final. Marico, usted qué hijo de puta se hizo. Claro que va a estar perro, usted se metió por el lado de las montañas. Es que él dije que tengo mi aeropuerto a mi derecha. Que por eso le dije, será a tu izquierda. Vamos a ver, ¿cuántos segundos es que es? 45. Ah, pero veo el terreno. Lo que pasa es que sí hay mucha niebla. Treinta segundos. Eso lo dudo. Marica, lo último tocó hacer un giro muy brusco. Marica, ya me estabas hablando de que tú lo usted, güey, yo, uy. Yo ya la. Bueno, increíblemente, sí, un avión aterrizó. Sí aterrizó un LAN, pero. No sé qué tan bien. Sí, ya lo vi que se dio como en la. O sea, se partió al menos las llantas. Listo, ahí va Luis, ¿no? Sí, tengo el aeropuerto a mi izquierda. Allá está haciendo backtrack aquí el LAN. Ya voy a 190 y voy a 8600 establecidos estables. Pero hay buena visibilidad hasta el momento. Se ve como gris, pero se ve. 34 minutos con 57 segundos de vuelo. Y la otra cagada que el man de terreno nos sacó muy muy rápido. Sí, lo sacó. Pero fíjate que nosotros hicimos distancia, pero entre ustedes dos se comieron. Bueno, vamos a comenzar. Giro. Iba en el giro, man, yo apenas iba en el giro y el man dice que lo utiliza Luis y apenas lleva como que minuto y medio en el aire. O sea, el man no hizo tiempo de separación. No, marica, pues la aproximación a Pasto, pues la vi, pues bien que digamos. Bonita, ¿no? Sí, muy bonito el paisaje, bonito, las montañas se ven hermosas. Pues a mí no se me vio porque, pues está en un lado, lo único que va la montaña con la que sí que me toteo. Yo vi fue a lo lejos la montaña mayor y yo dije, wey, puta, acá toca hacer el giro de una y pum, mire. Pero que usted lo hizo como no era, usted lo hizo hacia el otro lado. Yo no sé ni cómo hizo, cómo aterrizó, cómo hizo ese giro. Ahí. Hizo como si se fuera a meter a la esfera en paralelo. Qué trampa hizo ahí, pero. Eso estuvo raro. Eso tuvo que haber metido Y. Listo, ¿y Luis cómo va? Ya voy girando, encarando a pista. Listo, ya te lo necesito yo. El problema es que no la veo. Ah, ya la vi. Ya estoy en el localizador. Ya vi la pista.
Descendiendo ya a velocidad mínimo. 3. Manualcito. En esta pista sí me toté, sí me golpeo duro porque la pista está en diagonal, está inclinada hacia arriba. Yo también me golpeé duro. Definitivamente el joystick me está fallando, se me está no baja lo que quiero, no sube lo que quiero. Ahí veo a Luis, Hizo lo mismo que yo. Prácticamente, o sea, pues, lo veo desde donde vino. Ahí viene. Se baja. No te preocupes que ese pues puta, en diagonal. Pues puta, sí. Marica, se me tapó otra vez. Marica, ¿dónde está? Ah, me tocó cruzar. Marica, no lo veo. Oiga, Luis Mora, no lo veo. Marica, se perdió. Yo estoy frenando. ¿Qué? ¿What? Ya llegué. Hijo de puta, pero el joystick está bien descalibrado, me está tirando hijo de putamente. Mira, ahora es que se me va a aclarar el metal, no joda. Sí, ya lo vi. Ay, Aerosoft ya salió con sus mierdas. ¿Por dónde vas, Luis? Que voy haciendo backtrack. No, frustré. No vi la pista. ¿Qué ahora qué pasó, Bogotá? ¿Quién papá pasó, Bogotá? Ey, mano, deja aterrizar primero. Ya vengo. Señor Antonio, yo creía que te había ido a la siesta otra vez. No, me levanté y dormí una horita. Dije que dormí una hora y una hora dormí. Muy bien, eso va bien. Acabo de realizar mi primer vuelo entero con el Fly Factor. Bien, muy bien. Última hora lo he aterrizado yo y lo he hecho un poco duro. 3.86 me ha dado. No, pero no tan duro. Está bueno. El próximo día lo dejaré que tome solo, a ver cómo. Pero muy bien. Supongo que es más suave, ¿no? Es una gozada. Porque ese A350 de Fly Factor es muy suave. Muy suave. Me imagino que el 320 también será muy suave. Muy bien, la verdad es que muy bien. Ah, pero lo hizo sin la VEA, me imagino, porque veo que destino Málaga. Algo así de Málaga. Sí, era Zaragoza, Málaga. Es que no puedo poner el... Ya, el FCA Airlines, sí, del cliente. El cliente, eso es. Te desbarata todo. Yo creo que eso lo corregirán, que alguien se los habrá dicho.
Yo creo, de pronto sea que toque cargar el combustible y toda esa vaina. O sea, no sé, hay que analizarlo para ver si, en qué momento abrir el cliente, si abrirlo desde un principio, abrirlo después, o sea, no sé. En el momento que lo abres, aunque he llegado a hacerlo en la cabecera de la pista, o sea, ya con todo puesto en marcha, volver a poner los frenos de mano y poner el cliente, y en el momento que le pone el cliente, un motor se va abajo. Y el combustible, no sé qué dice, quita 2000 kilos o algo así, quita. No le sienta bien, no. Ya lo haremos un día con el Team Beaver para que lo veas. Bueno. Me ha gustado un montón. Muy bien, muy bien. Ha sido un vuelo de 3/4 hora escasa. Desde Zaragoza a Málaga, ¿su aeropuerto, Huesca tiene aeropuerto o le toca ahí hasta Zaragoza? No, hay aeropuerto, lo que no tenemos son aviones, pero hay un aeropuerto de mil pares de narices, que se empeñaron en hacer los políticos y ahora está muerto de risa, no hay aviones, hay aeropuerto pero no hay aviones. No hay destinos hacia allá ni nada, no hay salida. No, ni destino, ni salida, ni nada. Hay algún vuelo charter, antes hubo unos pocos, pero ya llevamos 2 o 3 años y yo creo que no, ni uno ni medio. Hay una escuela de pilotos, pero nada, hay un simulador que me prometieron que me lo dejarían, pero no lo he visto. Y está muerto de risa. Está todo la terminal, con salidas, llegadas, todo impecable, todo nuevo, reluciente. Pero no hay aviones. No, lo tienen para hacer carreras de... hacer carreras de automóviles, cuarto de milla. No, porque no se puede entrar. Está todo vallado, pero si no, yo creo que para eso lo emplearía. Ah, una pena, porque en Teruel también hicieron otro, pero ahí lo han hecho con más vistas. Teruel es la otra provincia de Aragón. Y Zaragoza sí que tiene aeropuerto, además lo comparte con la base militar americana, que estuvo hasta hace unos pocos años, tiene 2 pistas larguísimas, mira si son largas. Que el Discovery es el... Two hundred. 100, 50, 40, 30, 20.